¿Qué es lo que dicen estas mujeres? Vacíos que estamos. Cómprame una cerveza, papi. ¿Y qué es lo que ustedes están bebiendo? Cerveza. Ok, vete. ¡Dame tres! Se ve, oye, si no me la hundo. Ay, Dios. Déjalo ahí. Esta ya no debe ver lo que me quita. Ahí. Eso es. Mira. Dime. Pero tú sabes que esas cervezas no son de gratis, ¿verdad? Pero tú sabes que yo te resuelvo, papi. No, dime. Estoy diciendo. Como tú quieras. No te hagas la pendeja. Como tú quieras, yo te resuelvo. Y entonces, no hay donde yo sentarme, voy a sentar aquí atrás. Muchacha, pronto no te va a morir. Pensando en ti, estaba yo ahora mismo. Dime a ver. Ah, pues tú tienes bebida aquí, que estabas pensando en mí. Es inevitable, no pensé en ti. O pensé en ti, no pensé en bebida, porque a ti te gusta esa vaina. En vana, amigo. Pero tú lo sabes. Viajerito andaba buscando la bebida ahí. Es verdad, pero preséntame. Preséntense ustedes. Oye, qué tema, se me dañó el teclado. No te voy a responder. Ah, duro esa vaina. Ay, dale. Tranquilo. Preséntense ustedes, que yo no he presentado. Un placer para servirte. Me va a servir mucho, yo soy Joselo. Y cuéntenme, ¿y qué tú bebes? Wiki. Cacho. Oye, ¿y qué tal? Si te invito a mi casa, una fiesta que tenemos allá con piscina. Y de todo. Pero claro, yo le doy a todo, vamos para allá. ¿Tú soporta? Claro. Ya soporta. Vamos. Juego. Pero hazme una llamadita así. Está heavy. A lo que tú quieras. A dos. ¿Y tú crees que esa tipa aguante? Eso no me flaco. Flaco, digo que flaco de qué. Yo lo que sé es que esa le dicen la guitarra aquí. Bueno. ¿Tú sabes tocar, verdad? Yo vine a tipo. ¿Tú sabes lo que es un cheque sin fondo? Alabado. O sea, coge más palos que un piche hoy. Ay, a esa le dicen el cheque que le dio un pobre a los otros, el cheque sin fondo. O sea, que la pelota soporta menos que... No, hermano, amiga, la cubeta. Yo no voy a poder ir a esa fiesta. Pero como quiera. Uno es rendido, uno aprieta ahí. Wow, está bien. Yo creo que el tuyo queda bailando ahí. Mira, pero esto se acabó. Busqué se acabó bebida, ya. Busquen bebida. ¿Qué tú quieres? Y un cigarrillo no tiene. Hay un... Mira, aquí hay de todo. Pues dale, ve. Cigarrillito, wiki. ¿Tú te vas a bañar? Sí, yo me tiro como sea ahí. ¿Tú conoces a María? Par de bolos, no, vamos allá. Trae a María, si María está por ahí. Tú de fresco, sí. Mira ahí. Gracias, mi amor. Ven metiendo mano. Concho. A mí me gusta ese romo puro, ¿eh? ¿Tú le das la vez? A la roca. Vamos a ver si es verdad. Con que la ella, bebé. Vamos a ver si es verdad. Sí, para suelto mucho. No, ah, sí. Nada. Abre, déjame. Abre. Ah. Ah. Dale, entra. ¡Ay! Es un chino, la botella entera, ¿eh? Que lo coja, dale otro, un chiquito, que sea. Tranquilo. Bebe. Mete mano. Todo eso es tuyo, que tú... Algo de comer, ¿qué quieres? O una bañadita primero. Dame de bebida. De todo. Reina, pida de comida. Yo comí ya. Imagínate que hoy es tu cumpleaños. Y te vamos a... Pero te lo vamos a celebrar sin gorrito. Hoy es tu cumpleaños. Y sin goma. Pero sin gorrito. ¿Vamos al agua? No, como tú quieras. Y tú quieres lo ponemos gorrito, no sé, ¿verdad? ¿Con gorrito o sin gorrito? A capela. Para que siente el calentón. Ya. No, toma. ¿Cómo voy a tirar así, amigo? Oh, oh. Dale ahí. No, yo. Quédate. Vamos.
demuéstrale quién tú eres. Oye, demuéstrale quién tú eres, que yo le dije a él que tú eras dura, que tú no te emborrachas. Dale más, tú eres dura. Esa mujer no se emborracha, dale. Oye, tú eres una fuerte, demuéstrale a ellos que tú eres una dura. Dale. No, tú no estás bebiendo casi, tú no estás bebiendo. Tú no te bebiste todo eso. Ella no se emborracha. Para, vamos para allá. Oye, entramos para allá adentro ya. Vamos. Ven, dale. Eso. No se caiga. Agárrala. Uy, agarra esa comida para que no se ensucie. Digo, loco, tú con una hernia después. Vamos ya. ¿Qué queda aquí él? Sí, hombre, vamos a comer. Oye, a la izquierda, doble en U. Daya, mi amor, ¿cómo te estás? Dime. Mira, yo te estaba llamando porque me enteré que estoy embarazada. ¿Está embarazada de ese madrina? Ay, mira, por favor, Mabel. Pero... Yo no quiero a este muchacho. Yo, tú sabes que lo mío es la bebida. Pero si tú estás embarazada. Que no, tú sabes muy bien que lo mío es la bebida. Espérate, hermana. Tú no puedes tomar trozo de el bebé. ¿No sabes? ¿Y quién te dijo a ti que yo lo quiero tener? Mamá, pero si tú no lo quieres tener, yo tengo una amiga mía que necesita un niño adoptado porque ella no puede dar hijos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Adoptarlo. Eso es lo que vamos a hacer porque yo lo que necesito es dinero. Eso es lo que tú me estás hablando. No, pero espérate, eso le hace daño al bebé, hermana. El bebé no tiene la culpa. Tranquila, tú me dices. Oye, mira, no, mira. Yo la llamo, hablo con ella y vamos a su casa. Está bien, Mabel, vamos a hacer eso. Tú me avisas. Tú me llamas, sí, pero tu llamada. Bien, aquí está el documento certificado y registrado de la adopción. Gracias. Mira, mano, yo te entrego el papel. Cuando ya dé la luz, te va a entregar el bebé. Ah, pues está bien, muchas gracias. Ok, gracias. Bien, igual. ¿Qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué busca ahí? ¿Qué le pasa? ¿Usted no tiene familia? No, yo no tengo a nadie. No tengo a nadie, no sé quién es usted. Pero bueno, ¿sí? Voy a llevarla a su casa, llevarla al médico. ¿Usted se siente bien? No lo conozco. Venga, yo la puedo llevar al médico a su casa, venga. Cuidado ahí. ¿De su casa? Aquí, bien. ¿Cómo se va sintiendo? Estoy un poquito ahí, mejorcita. Recuerde tomarse los medicamentos, como dijo el doctor, para que se sienta mejor. Ay, todos. Qué muchacho tan bueno y tan generoso. Tus padres deben de estar muy orgullosos. De hecho, sí. Y mire, ella es mi madre. Y ella murió hace 20 años. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Perdóname. ¿Y por qué le tengo que perdonar? ¿Qué pasa? Eso no es nada. Yo le puedo poner esos medicamentos, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Soy un ser indeseable.
Si pudiera echar el tiempo hacia atrás, seguro que podía ser diferente. Perdóname. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la tengo que perdonar? Perdóname, hijo, perdóname, hijo. ¿Hijo? ¿Por qué me llama hijo? Yo te regalé, hijo. En una oración fui, te regalé, hijo. Perdóname. ¿Tú me quieres decir que esa no es mi? Perdóname, yo soy tu madre, hijo, perdóname. Wow. La vida. Oye, yo la perdono. Porque por lo menos usted me dio adopción a una buena familia y no me tiró a la calle. Vámonos a mi casa, venga, madre.